Entonces, ahora tenemos actualización oficial de OMPE. Nuevamente tenemos ya asegurado el pase de Pedro Castillo a la segunda vuelta con 17.768%. Keiko Fujimori avanza, se va alejando de Hernando de Soto con 13.121% y de Soto con 12.616%, y estamos hablando con 75% de actas procesadas. Los dejo para el análisis. Muchas gracias, Judy. Bueno, en verdad, empezando por esto, ¿qué te suscita, querido Javier? Bueno, lo que dijimos en una reunión, y podrá dar testimonio hace tres, cuando en una reunión de Zoom dije que alguien iba a entrar por los palos, y lo puse en el tuit de ayer de las 7 y 10 de la mañana, y obviamente me refería, y nos referíamos en estas conversaciones a Pedro Castillo. Yo cerré diciendo, bueno, que posiblemente no solamente no entraba, sino que superaba y llegaba, y tú podrás aseverar esto, a superar la la valla y ser el primero. Y también hablé del voto escondido, del voto duro. Ahí está, hasta ahora, Keiko. Y corrijo quizás lo que se mencionó antes. Aquí no se agranda la distancia entre Keiko en esta última referencia oficial de la OMPE, sino se acorta, ojo, se acorta respecto a la anterior. ¿Qué es lo que me suscita? Bueno, cierta, como dije, tranquilidad. En el caso de, yo sí creo que Keiko Fujimori, habiendo pasado carcelería y sufrido, lo he dicho en varias oportunidades, la gente me dice, no, yo sí creo que ha cambiado un poco. Ahora, el Parlamento que lleva lo desconocemos. Y finalmente, no es lo mismo de Soto que López Aliaga, porque recordemos, Hernando hizo una red, ha mostrado, César, fotografías conversando hace un mes, dos meses con ex MRTistas, con ex el famoso pacto social, con una red enorme, va a decir, una parte de la votación, y eso se ve en el mapa electoral, en los resultados de Hernando, no está en la clase A, en los sectores urbanos, sino, entonces, no es lo mismo, y creo que ahora tiene 80 años. Claro. Eso. Pero el cuadro general, Javier, lo que estamos viendo es en realidad, como Philip Butter lo ha venido sosteniendo aquí en su programa, de mini candidatos. Seguimos hablando de gente que no tiene más pues de 20% de votación acreditada, ¿no? Si recordamos la primera vuelta hasta el del año 2016, los porcentajes que se manejaban en favor de PPK, de Verónica y de la propia Keiko Fujimori eran superiores al 25%. Entonces, esto hay que tomarlo en consideración, porque en realidad hay, como se ha sostenido, una poca aprehensión, una poca valoración respecto a los candidatos. La emergencia de Pedro Castillo, que sin duda debe estar poniendo de cabeza incluso a analistas internacionales, no sé si a ti te ha pasado, a mí me han llamado varios colegas del extranjero, no entienden, incluso CNN, como una anécdota hay que contarlo, cuando coloca los resultados en el Perú, no tiene una foto de Pedro Castillo, no la ha podido conseguir ni en Google, no pone una sombrita, ¿no? Para dar el flash, dicen el Perú, Pedro Castillo, y le ponen una sombra, y después el retrato de Keiko Fujimori, el retrato de Hernando de Soto, el retrato de López Aliaga. O sea, para darle significado un poco a la manera tan oculta que en efecto ha estado Pedro Castillo y lo poco visible que se hizo. Pero, reitero esto, estamos hablando de mini candidatos.